Me he vuelto a perder. Lo bueno es que podemos hablar con comerciantes al azar. Tentativamente excited. Welcome, human. What can I get for you? What kinds of things do you sell here? Friendly, salvaged. ¡Ah, el del puro! Harrod, eres el mejor de tu puta especie, tío. No podrás hablar nada más que en ese tono, pero me cago en la hostia, tienes personalidad. You won't find salvage cheaper than mine. I have things to do. Da igual, tío, si me lo has vendido ya, o sea, lo que quieras, te lo compro, salvo el visor es una mierda. Espérate, pero el visor puedo no ponérmelo, puedo comprar pero no ponérmelo, ¿no? Este tío me... ¡Oh, maquetas! ¡Ey, qué es esto! Lo del pirateo. ¿Otra vez? Puedo piratear hasta mañana, si quiero, si compro todas estas gilipolleces. Vale, no tengo tantos créditos como para malgastarlos en esto. En la nave, sí. Y en esto también. Bueno, eso es barato del todo. El visor no lo voy a usar, así que es tontería gastarme el dinero en esto. Y esto no lo voy a usar porque ya lo tengo comprado y ya lo tengo usado, que yo sepa. Así que esto es una gilipollez. Pero oye, me caes bien. Si tienes algo que merezca la pena, tal vez vuelva a tu tienda. Lo bueno es que con la tontería de haber vuelto aquí, a lo mejor... ¿Tú me has hecho ya descuento? Nah. Esto suena bien. No cuesta, porque ahora cuesta mucho más barato. Uf, salvo esto, claro. ¡Ey! Daño del arma es interesante. Daño cuerpo a cuerpo. No suelo atacar cuerpo a cuerpo, así que me da un poco igual, pero es barato, lo compraré también. Vale, me lo quedo todo, salvo lo que no puedo comprar, claro. Vale, necesito mucho dinero, macho. Voy a tener que hacer misiones alternativas super secundarias, raras. Porque estoy más pobre que la hostia. No te pienso dar una limosna, bastante tengo ya con lo mío. Nope, no más tiendas. ¿Tú eres una tienda? Hey, tú eres... No, me venden comida. Ni siquiera... Emporio de Harrod. Ah, hola, Harrod. El caso es que sigo perdido. Tengo una idea, daré vueltas al azar hasta que encuentre por dónde tengo que ir. Me parece que es un buen plan, ¿no? Ah, la zona VIP. Vale, bien, lo he encontrado más rápido de lo que esperaba. Hola, ¿puedo pegarte ya una paliza? Por favor, lo estoy deseando. No, no, en serio. ¿Sabes lo que falta? Una opción aquí que sea azul y una opción aquí que sea roja para partirte la cara. Someone told me the rest of Afterlife is nothing compared to this place. Sounds like a smart person. Who was it? Jarup. Go on in. Word to the wise. Start a fight, we'll hurt you. Someone attacks you, it's okay to defend yourself. Vale, y si empiezo yo y además os mato a todos, porque es la otra opción, que además aún encima os puedo a todos los demás. Es Shepard, maldita sea. ¿Quién va a poder con Shepard? Y es un... Si fuera un Krogan el que me lo dice, por lo menos le tendría algo de respeto, pero es un hombre cucaracha. Los hombres cucaracha no me imponen tanto. No me caen mal. Garrus es un buen tío. Pero... Por lo menos son hombres hormigas. Si me dice un hombre hormiga, me río en su cara. O un hombre topo. You must go in alone. Marinth will be watching. Like any predator, she is cautious. Tengo que bailar el Separ. ¿Qué te puedo preguntar? Ir a solas con... Nah. Sé lo que debo hacer. Shepard, we only get one chance at this. Any mistake and Morinth will disappear. If you're the least bit unsure, come talk to me. I will wait here. And Shepard, thank you. I do not share this burden easily,
are the only soul I can imagine sharing it with. Bueno, vamos para adentro. Tendremos que velar el Separ hasta que salga de su guarida espantá. Pues no veo lo que tiene esto de zona VIP. Es igual que lo otro, pero la pantalla, si se le puede llamar pantalla, al haz de luz, es rosa en lugar de rojo. ¡Oh! Puedo empezar a pegarle a la gente ya, porque sí. ¡Madre mía! Baila el Separ, anda. Madre, oh Dios. Voy a guardar. Creo que no voy a pegarle a la gente, pero puede que vuelva a esta partida guardada para pegarle a todo el mundo con que me encuentre, a ver qué pasa. Espérate un momento. De hecho, me estoy acordando de una cosa. Supuestamente, la, como se llame, la voy a traer por mi estilo de combate, ¿no? Pues va a ser un buen momento para empezar. Bailaré contigo. Hola. Hey. Hey. I'll dance next to you. If you want to think we're dancing together, go ahead. I do want to think that. Mira cómo baila el Separ. La mejor misión de la historia. Mira qué ritmo. Oye, me parece que está pisando uvas el desgraciado. Ya, o sea, Ampar, nada. Anda, hostia. Oye, esta flipa. Bueno, parece que voy a tener que empezar a pegarle. Si es que me lo ha dicho el propio guarda, como te empiezas a meter en pelea, se va a liar y yo... No me lo digas dos veces, estoy entusiasmado. Oh, es un Krogan, te invito a una, lo que quieras. I guess they'll let anybody in here now. No standards anymore. Can you back that up? We go out to the alley, only one of us comes back in. Me caes bien. Si es que los Krogan son así. I'm just trying to have a drink here. No. No puedes mirarle los ojos a Separ. Te devora el alma con la mirada. La música no está mal. These are good people, but they look bored. Bored people don't spend much. And you got an idea for how I could fix that? A round of drinks shows that you appreciate their business. Your rep will improve, and you'll make more money in the end. Maybe worth a try once. You better be right. Listen up, everyone! We love having you here, so a round of drinks on the house! Do. My name is Morin. I've been watching you. You're the most interesting person in this place. I've got a ni siquiera le he pegado a nadie. Why don't you come sit with me? Bueno, claro, pero le va a decir al puto Krogan, eso tiene huevos. No one interesting to talk to. Some nights, there's just one person. Tonight it's you. Why is that? Ah, eres igual que... Tienes la misma cara que tu madre. ¿Qué mierda me pasa? I can't tell you why you're special. ¿Justicieras? ¿Puedo hablar de justicieras? Nada de esto. Viajar, me encanta viajar. Me gusta el peligro. Real travel means going to dangerous places. Where you can see and do things most people can't imagine. Yes. When I travel, I find myself drawn to dark, dangerous places. Violent places? Violence is the surest expression of power. If you're the strongest, you have the power. That's certainly true. Among children. If you don't think it's true everywhere, you're fooling yourself. That must be it. No puedo hablar de justicieras con dos cojones. By Justicars. I'm not. But you're an Asari. You must have some opinion about them. I said I don't want to discuss it.
Menuda sutileza, macho. Si sigamos cogiendo las elecciones que seguramente no hay que elegir. ¡Tu familia! I grew up on the streets, fighting for every scrap of food. I never knew my parents. That sounds exciting. How about your family? My family is uninteresting. You know what? I'm gonna get us some drinks. The least I can do to pay you back for all the wonderful conversation. Me ha mandado la mierda, he fallado. Seguro. Unas lecciones de mierda he cogido. ¿Me puedo pelear con alguien ya? No, voy a volver. La cagó. We failed. She was alerted and she got away. I will not have a chance like this for another 100 years. How many people will die in the meantime? I will have to find her another day. You'll excuse me if I don't want to talk about this. Shall we return to the main floor of Afterlife? No. I'd like to look around a bit more. Let me know when you are ready. Aún tengo una forma de sacarla. A puñetazos con gente al azar. Dice uno que esta no es la forma. Que tú me has mirado mal. Don't be like that. I got creds. We'll go back to my place. I got simple tastes. Back off, asshole. I'm a dancer, not a hooker. You got a mouth on you. I'll enjoy watching you use it. The lady asked you to step away. What the hell? I'm just looking for a good time. This isn't your business. You. Deuce. Good times are over. Thanks for that. Security was asleep. Vale, a ver, ¿quién es el siguiente? ¿Quién quiere un poco de separ? ¿Puedo convertirte para que...? Nah. Ups. Tiene que haber alguna forma de poder volver a llamar la atención a esa tía, porque si no... La hemos cagado. Tiene que haber alguien más a quien le pueda meter algún puñetazo. Hey, a pair of sad losers who think there's something, and are about to find out they're not. Who's gonna show us that? You? Human thinks he's a tough guy. Tougher than you. Vamos, tiene que volver. Me cargaré a todos los de este puñetero antro hasta que vuelva a llamar la atención de la tía esa. Seguro que es una solución. Hola, tú seguro que también estás tramando algo. I need help right now and I don't know who to ask. You're human and you don't look high, so can you help me out? What kind of help? My friend Moiral is doing a piece on Omega Games. She's hanging with Florid. He's the worst of the worst. What is she doing? A vid piece. She's an investigative reporter, you know? She's trying to profile gang leaders. What is she doing? Oops. No sé en qué pienso. Yeah, and she's going to. See, Florit's on to her. His gang is on the way here, and they're gonna make a mess of her. I have to get a message to her, and fast. You seem to have a lot of information. I'm her tech. I've been monitoring the gang's comm. The last transmission said Florit's going to splatter her. Man, I'm a tech junkie. I don't know how to handle this. What do you want me to do? She and I have a code. If you go over and say two words to Florit, my friend will get the message and get out of there. The two words are terminal and eternity, in that order. Please tell me you can do that. She's going to die. Sounds simple enough. Why can't you do it? I stare at monitors all day. I can't walk up and talk to a gang leader. I'd piss my pants and run away. I can't let Moiral die. It's just saying two words in a sentence. You can do that, right? Vale, venga, cojones. Thank you. Thank you. Remember. Terminal and eternity. In that order, just work them into. Pero me pagas pasta, ¿eh? Necesito dinero. Termina. A ver, ¿con quién era? Florid. Hola. You need something, man?
Is there a public extranet terminal around here? In a club? You don't have an Omni tool? That is a pretty strange question. I get by on public terminals. My Omni tool's been broken for an eternity. That's a tough break. I'm done talking to you now. Hey, Floret. I have to pee. Yeah? Hurry back, Moirol. I'm ready to head out. Excelente. Ahora puedo pegarte a ti. Se acaba de ir, no puede haber llegado todavía, macho. Exagerado, la madre le parió. No va a volver. Hey, do you know where to get tickets for Expel 10? I heard this amazing Asari say they were her favorite band. I just want whatever she wants. I gotta find tickets. Expel 10 is playing tomorrow. She sounds amazing. Is she here? She was here a couple of days ago talking about the band. She's here a lot. When she comes back, I'm gonna have tickets. ¿No será la misma? She sounds amazing. Is she here? La he vuelto a preguntar lo mismo, ¿verdad? Sí, vaya. When she comes back, I'm gonna have tickets. I don't have any tickets. If you score some, I got some creds for you. Tal vez simplemente no sea. Sea otra. Por cierto, he cumplido tu misión. Dame dinero. Joder, puta. Mi tiempo vale pasta, ¿sabes? Soy Separ, tenía que estar salvando la galaxia ahora mismo y estoy aquí en un club de mierda intentando hacer salir a la tía esta que ya no va a volver porque vamos. Es que qué clase de preguntas. Es que, ¿cómo no puedo preguntarle eso, ¿Qué opinas de las tías estas? ¿Puedo bailar contigo otra vez? ¿Cómo no preguntarle a las gilipolleces más grandes? Ey, ¿qué opinas de tu familia? Ey, ¿qué opinas de las justicieras? Guiño, guiño. No puede ser que falle la misión. Algo tiene que pasar, o sea... Y ya no puedo pegarle palizas a nadie más, o sea... Voy a irme, pero... No pensaba que pudiera fallar la misión de lealtad. Mira, la he cagado. La culpa es tuya. We failed. She was alerted and she got away. I will not have a chance like this for another 100 years. How many people will die in the meantime? I will have to find her another day. You'll excuse me if I don't want to talk about this. Shall we return to the main floor of Afterlife? Let's go. Ups. Un nuevo traje. Hemos fracasado de la hostia. Quería ver en qué acababa todo esto. La verdad. Creo que voy a hacer algo que no quería hacer, pero quiero ver en qué termina. O sea, es que escogí esas opciones porque eran extrañas. Era como, Dios, esto no debería escogerlo. O sea, ¿qué me estás contando? Menos mal que he guardado justo antes de hablar con... No me mires así. No me juzgues. Voy a cargar la partida. Esto no va a haber ocurrido nunca. Ni siquiera puedo volver a entrar aquí. ¿Puedo matarte? No merece la pena. Vale. Esto no ha ocurrido. Voy a decirle cosas que debería haberle dicho. No decirle... ¡Ey! ¿Qué opinas de tu madre que quieres te está esperando en la puerta y quiere acabar contigo? ¿Reiniciar misión? Supongo que... la que he guardado yo es la más reciente. Así que volveré a hacer la misión. No quiero fallarla tampoco así por fallarla. O sea, a propósito, pensaba que era como, hey, voy a decir gilipolleces a ver qué mierdas. Y luego, sí, voy a buscar bebidas y a comprar tabaco. Puede que me lleve un par de años, ves, pagando la cuenta. Y es que además lo veía venir. Digo, estos son cabrones. O sea, tenía que haberlo visto venir. Digo, los demás jefes son cabrones. Puedes fallar las misiones, seguro. Aunque la verdad es que las de lealtad todavía no los había fallado nunca, que yo sepa. Bueno, hemos vuelto. Mira, voy a pegarte el puñetazo directamente. Back off, asshole. I'm a dancer, not a hooker.
You got a mouth on you. I'll enjoy watching you use it. The lady asked you to step away. Vamos a pegarle directamente porque esto ya lo he hecho. No entiendo cómo ha podido lanzarlo tan lejos. Thanks for that. Security was asleep. Vamos. La tía quiere focar. ¿Qué mira esta? Esta está drogada, seguro. Vale. Ah, quiero pegarle. Voy a hacer que se sienta atraída por mí, pero de otra forma. Pegando una paliza a todo el puto mundo. Como quería hacerlo la primera vez. Hola, he vuelto. No os acordáis de mí, pero voy a volver a pegar una paliza. Guay. Vale, no ha pasado nada. ¡Jaja! My name is Morris. I've been watching you. You're the most interesting person in this place. I've got a booth over here in the shadows. Why don't you come sit with me? Sí, quiero sentarme contigo en el sitio más tenebroso del lugar. Dios, es que... No es muy guapa. Si supuestamente vamos a ver las Asari y se meten en tu mente para hacer que parezcas como atractivos para ellos, porque como se aparean con cualquier especie... ¡Qué gustos tiene ese par! Bueno, a la que esconde su cara y a esta, que no hay Dios que la vea, por favor. O sea, no es muy atractiva, parece un pato. Un pez pato. Somos parecidos. Queremos viajar, no ha ido mal la primera vez. Real travel means going to dangerous places. Where you can see and do things most people can't imagine. Yes. When I travel, I find myself drawn to dark, dangerous places. Violent places? Violence is the surest expression of power. When you're the most powerful, you're safe. Is safety really all you want out of life? Do you know anything about art? It speaks to the darkest places in me. What about you? Si he sacado el tema, ¿cómo le voy a decir? No me dice nada. Joder, creo que esto va a ser más difícil. There are certain pieces that grab me. What really moves you? Venga, en serio, una opción roja y no puedo usarla, ¿por qué? Dios, qué cantada, Separ, te va a ver a kilómetros. If I saw an image of you, that would move me. Oh, that's sweet of you to say. Art comes in many varieties. I've seen vids that were more powerful than a sculpture sitting in a gallery. Yo no miro esa basura, oye, atención. What do you think about the violence in vids? It seems fake to me. I don't see the point. Vale, una opción azul. Quiero completar esta misión. Voy a decir lo que sea ya a estas alturas. You're acquainted with the real thing. As are you. Música. ¿Te gusta la música? Dark rhythms. Hemos llegado a eso, a hablar de música. It stirs something primitive in me. Me tiene pillado por los huevos. Mi música es oscura. Por Dios, no seas emo. Me encanta la música Asari, ni siquiera sabía que había música especialmente Asari. Pues como sea esta. Mi música es oscura, ¿qué cojones? ¿En serio? ¿Mi música es oscura? No, no voy a decir esa opción. Everything I hear is something good about it. I see you're a man of strong opinions. You know what? I'm gonna get us some drinks. Mierda. I'll be back for all the wonderful conversation. En serio, decir las opciones genéricas no me ha llevado a nada. ¿Tengo que decir lo que quiere oír? ¿Cómo está en Furcia? Sí, no, sí se ha pirado. We failed. She was alerted and she got away. I will not have a chance like this for another 100 years.
Oh, eso me falta algo que hacer, no lo entiendo. Pero el que me dé la opción de volverme es raro. Vale, ahora sí que me estoy quedando con el culo torcido. Me gustaría completar esa misión bien. Voy a volver a cargar.